Hola, muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, porque si nos están viendo en directo en jueves, estamos en directo, como digo, pero si nos ven en cualquier otro momento, pues cualquiera sabe si es por la mañana o por la tarde. Así que, como decimos en la cadena, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Vamos a estar en antena una horita y media, tenemos tertulia. Hoy vamos a hablar de un montón de temas y algunos, la verdad, que penosos, porque saben que el colectivo médico recibe agresiones, violencia física, verbal. El 16% de esas agresiones acaban con una baja médica. Hoy vamos a hablar de ese tema porque cumplen el récord en el 2022 de agresiones, 800 no sé cuántas. Vamos a aprovechar además que viene Antonio Alarcó, que aparte de ser senador, es médico, es catedrático de cirugía, hablaremos de ese tema. Vamos a hablar de que Interior cesa al coronel de Santa Cruz de Tenerife por las obras en cuarteles de la Guardia Civil y de muchísimas otras cositas. Pero en este primer bloque vamos a saludar a una mujer, por cierto, ayer no estuve en antena, felicidades a todas las mujeres. Vamos a entrevistar a una mujer y ahora le preguntamos si un hombre se plantearía las mismas cuestiones a la hora de afrontar su futuro más inmediato como ella lo ha hecho. Ella es Rosa Dávila, es diputada autonómica, vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento y es la candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife. Muy buenas, Rosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches o lo que sea. Ahora es buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de estar contigo. Muchísimas gracias, encantada de tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Digo que es un paso importante que vas a tomar, además de conseguirlo, sería la primera mujer presidenta del Cabildo. Pero no viene de gratis, tienes un bagaje, por supuesto, y una experiencia en el mundo de la política. Has sido consejera de Hacienda, directora general de Transportes, creo que eras la única, además, en ese momento. Era la única mujer y la primera mujer también. La primera y la única mujer. Directora del Instituto Canario de la Mujer, y ahora pasas pues a primera línea política. Y no solo pasas a primera línea política, sino además lo haces con el respaldo y por unanimidad de todos tus compañeros, que imagino que eso tiene que ser precioso para una persona. Sí, es la verdad, muy que te apoyen todo. Lo que pasa que aparte toda la vida has tenido que dedicarle tiempo, bueno, muchísima dedicación, todo lo que conlleva, pero ahora pasas a una primerísima línea que podías convertirte en la presidenta del Cabildo. Yo decía, Rosa, al principio que no sé si un hombre se plantea lo mismo, pero con estas iniciativas y con esto hay que pagar un peaje personal muy grande, no todo el mundo está dispuesto a pagarlo, ¿o no? Cari, lo estábamos hablando fuera de antena, ¿verdad? Que para dar estos pasos lo tienes que plantear. Yo tengo dos niñas, bueno, ya una edad adolescente, y como tú has dicho, no llego nueva a la política, pero sí en la primera línea. Y por supuesto que le requiere mucha dedicación, mucho tiempo. Yo llego de la mano de Adán Martín al Cabildo, además, precisamente. Tengo magníficos recuerdos de aquella etapa. Pero sí, hay mujeres que hacen renuncias. Yo veo muchas compañeras que, por ejemplo, no se plantean ser madre, ¿no? Yo lo tenía muy claro, quería ser madre y que además sé continuar con mi carrera política, ¿no? ¿Y cómo lo has llevado, Rosa? Porque tus hijas son adolescentes ahora, pero sí, claro, tú estás en política desde hace un montón de tiempo. ¿Lo has podido compaginar bien? Porque a lo mejor ahora adolescentes sí requieren unos cuidados también especiales, pero no son bebés, no son niños, no tienes que estar todo el rato, sí, pero sí tuviste que vivir esa época. Pero como, mira, yo creo que como todas las mujeres, ¿qué vamos a decir? Somos nosotras las que en muchas ocasiones, con la ayuda, por supuesto, de toda la familia, pero tiras para adelante. Yo era directora general de Transportes, que además es un sector muy masculinizado, prácticamente todos eran hombres, era la primera mujer y la única mujer en España. Pero además, en ese momento, cuando mi hija mayor es adoptada y en medio de la adopción, pues me quedo embarazada. Así que se llevaban muy poquitos meses, tenía dos bebés, que apenas se llevan 20 meses, y era directora general de Transporte. Pues sabes que todo el mundo se adaptó perfectamente a utilizar las videoconferencias, que ahora es algo muy normal, porque era imposible ir a una reunión de 2 horas en Madrid a negociar algo y perder 2 días completos, ¿no? Entonces, ahora ya estamos acostumbrados al Zoom, al meeting, después de la pandemia, pero en aquel entonces no era tan habitual. Y no,
pues todo el mundo se tuvo que adaptar y la gente fue muy respetuosa. Pero sí es verdad que yo veo que muchas personas, muchas mujeres renuncian, no solamente mujeres en política, sino mujeres que a la hora de buscar o encontrar un empleo o plantearse montar una empresa o plantearse subir en su carrera profesional, ascender, se plantean ellas mismas. A veces también tenemos esos techos de cristal que nos lo imponen, ¿no? A veces no tan obvios, pero que están ahí y que tienen muchas veces que ver con que se nos asigna ese papel de cuidadora de las personas mayores, de los niños, etc. Ha sido directora general de Transportes, la única mujer en ese momento. Rosa, últimamente, en estas últimas semanas, hemos visto en el Senado y en el Congreso unos insultos y unas historias a las mujeres en un término que se acuñado ahora, violencia política. ¿Tú lo has sufrido? Mira, yo no... A ver, es que se utilizan unos términos, a veces es más sencillo llamarlo, es una puñalada trapera de toda la vida. No sé si dentro de los partidos, yo he oído unos términos de violencia política y a todo. Yo creo que yo he sido directora general del Instituto Canario de la Mujer. Sí. Y me parece que con el tema de la violencia de género y la violencia machista y lo terrible que es y la lacra que supone, no se puede jugar a utilizar el término violencia para todo, ¿no? O sea, en la política, pues te pegarán puñaladas, la de toda la vida, lo de siempre, entre mujeres, entre hombres, entre tal, pero yo creo que de verdad es terrible ver cómo en el Congreso se están perdiendo la compostura, se están perdiendo las formas, vemos insultos, y creo que no es lo más edificante para si quieres transmitir cuáles son tus principios, tus ideas, tus valores, y que se puede hacer con toda la tranquilidad del mundo. Yo la verdad que vemos a Ana Oramas tan tranquila. El otro día yo creo que dio un ejemplo de pedir perdón en nombre de todo el Congreso por el error de la ley de CSI, donde bueno, pues hemos visto que desafortunadamente pues se han salido y han bajado las penas de violadores, de condenados por abusos sexuales, y que ha supuesto una alarma y que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, PSOE y Podemos deberían haber reaccionado mucho antes. Se hace ahora, pero tienen que hacerlo con la máxima rapidez. Pero yo creo que pedir perdón y si cometes un error, reconocerlo y corregir es que es fundamental, ¿no? Vamos a entrar ya directa en el programa electoral o en lo que propone para Tenerife para los próximos 4 años. Pero antes, Rosa, quería que comentáramos una cosa. Fernando Clavijo, presidente todavía no, candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Fue presidente, así que puedo decir presidente. Y todos los presidentes siguen siendo presidentes. Bueno, pues ha sido una alegría para él y supongo para todo el partido el archivo del caso Reparo. Ha sido un alivio, ha salido que efectivamente no había nada detrás y que efectivamente lo que hay es una persecución política a Fernando y a Coalición Canaria, y en concreto a la figura de Fernando, ¿no? Las figuras más relevantes, pues hay una persecución política porque tenemos que recordar a la audiencia que esta es una denuncia que pone Santiago Pérez, que pone, bueno, ahora está en el Partido Socialista, es senador por el Partido Socialista, que ponen los partidos de la oposición. Es decir, que no es algo que salte, lo estamos viendo estas últimas semanas, que salte a la luz, que hay una investigación de la fiscalía, de unos audios. No, esto es una denuncia de un partido político que hace una persecución, toda la regla, intentando pues que a tu adversario no ganarle en las urnas, sino ganarle pues por la vía de triturarlo en los juzgados, ¿no? En ocasiones hemos hablado en la tertulia con, sobre todo Dora González lo dice mucho, que claro, cuando acusamos a alguien, luego la mancha se queda. Claro, y yo creo que resarcir, primero, lo mal que lo pasa la gente que está con nosotros y nos quiere, ¿no? Tus padres, tu familia, tus hijos, y creo que han sido años, Cari, han sido años de persecución política, Fernando. Claro, señalado. Y ahora, ¿quién le puede resarcir, ¿no? Porque tenemos que recordar que Fernando Clavijo era presidente del gobierno, que estaba a punto de cerrar un acuerdo para continuar siendo presidente del gobierno, que sacamos unos magníficos resultados, Coalición Canaria, y que, bueno, en concreto un partido que se llama Ciudadanos dijo que no podía ser presidente de alguien que estaba imputado. Pero claro, es que estaba imputado por una denuncia política de un partido
que ahora, bueno, pues se ha demostrado que no había nada detrás. Bueno, vamos a hablar ya del Cabildo, de esa institución tan importante para Tenerife. Siempre ha sido como muy crítica con el presupuesto, básicamente. Luego también la he escuchado decir que habla de 4 años perdidos, que Tenerife ha perdido capacidad institucional, capacidad económica. Hablas con frecuencia de estancabilidad del Cabildo, que han perdido inversiones estratégicas. En realidad, el Cabildo, ¿considera que lo ha hecho tan mal estos 4 años? Yo creo que, fíjate, cuando hablamos de un cabildo paralizado y que ha perdido ese peso institucional, político, fundamental, todos recordamos, o al menos yo recuerdo el cabildo, que era puntero, el cabildo de Dan Martín, de Ricardo Melcho, el de Carlos Alonso, tenía un papel fundamental en el desarrollo de Tenerife. Y al final, si tú no tienes un cabildo potente, pues la isla pierde y vemos una isla, Tenerife, abandonada, que ha perdido peso económico, que ha perdido empleo. Fíjate que no se ha recuperado el empleo del 2019, el empleo privado. Entonces, claro que yo creo que todos notamos que el cabildo, que ese era el gobierno de la isla, esa institución que era tan potente en las políticas, tanto sociales como sanitarias, porque aunque no fueran competencias del Cabildo, recuerda cómo Alan Martín se impulsaron, bueno, el hospital universitario era del Cabildo, el hospital del sur, del norte, los construían, lo hacían el gobierno, pero el impulso era del propio Cabildo. El diseño de las políticas de infraestructura, de transporte, tanto de puertos, aeropuertos, está perdiendo, Tenerife está abandonada, está perdiendo peso, lo ha perdido. Y yo creo que una parte importante tiene que ver con que no hay un liderazgo, un impulso del Cabildo por parte de quien está ahora al frente, que es el Partido Socialista con Podemos. Bueno, Podemos ahora se ha descolgado, pero de Pedro Martín y del Partido Socialista, y que, bueno, como recordaremos, Coalición Canaria fue la primera fuerza, ganó las elecciones y, bueno, nos quitaron para hacer algo distinto. Y lo que vemos es que han paralizado y abandonado la isla. Son muy críticos también con las políticas de movilidad. Vamos a hablar de movilidad, aunque no sé yo muy bien si vamos a hablar de movilidad o de sanidad, porque en las colas concretas, de tanto del sur como del norte, una persona se puede volver loco en esas colas cuando las están soportando años y años y años. También cuando ustedes gobernaban, es que las colas vienen de... Sí, no, las colas no es un problema de ahora. Tenemos hay una realidad que hay muchos coches por habitante y además también la población de Tenerife ha crecido. Proponen carril Busbao y descentralización. Básicamente, ¿crees que la solución pasa por eso? Yo creo que hay que tomar varias medidas que no son una única medida. Indudablemente, hay una apuesta por el tren, por los trenes. Fíjate que como en Gran Canaria se está apostando el mismo Partido Socialista, el Podemos, y todos se han unido en la defensa del tren en Gran Canaria, en Tenerife, que íbamos muy por delante, que habíamos construido el tranvía, que en su momento todo el mundo lo cuestionaba y ahora no nos imaginamos la conexión Santa Cruz-Laguna sin tranvía, ¿no? Sí, la que se montaba con el tranvía al principio cuando era un proyecto. Claro, sí. Pero en Tenerife, sin embargo, el Partido Socialista ha cogido y ha guardado en estos 4 años en una gaveta el proyecto del Tren del Sur. Y sin embargo, en Gran Canaria, el mismo Partido Socialista y Podemos lo apoyan. Aquí dicen que no es sostenible, en Gran Canaria sí es sostenible. Y yo creo que, por un lado, lo que pasa es que el tren va a llevar un tiempo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Pues fíjate, nosotros dejamos en su momento, a principios de 2019, ya licitado, es decir, el proyecto para que se hiciera la redacción y se hiciera la obra del tercer carril. En el norte y también en el sur, el desdoblamiento. Y además apostar porque sean carriles para las guaguas y los coches de alta ocupación. Es decir, Rosa, ¿y el estudio del impacto ambiental ya lo tenían en ese momento? Estaba ya hecho. El carril. Sí, incluso el del tren del sur. Uh-huh. Y por otro lado, yo creo que es fundamental toda la parte de descentralizar los servicios. Creo que es fundamental también que la gente note el Cabildo cerca, desde pagar tus impuestos, tenerlo lo más cerca posible, no estar en las colas. O, por ejemplo, mira, hoy estábamos con personas mayores aquí en el sur, gente que tiene a lo mejor un cáncer y que tiene que darse un tratamiento y que tiene que coger la cola y se deja la vida para darse el tratamiento y volver, pues,
en unas condiciones tan duras, teniendo el Hospital del Sur, que ya estaba terminado, y sin embargo no se ha puesto en marcha como un hospital completo, que lo necesitamos en el sur. Hay tantos habitantes en el sur como en La Palma, o muchos más que en La Gomera, en El Hierro. Es que el sur de Tenerife necesita su propio hospital completamente separado del Hospital de la Candelaria, que está colapsada la sanidad en la isla de Tenerife. O sea, no es solamente un colapso de la movilidad, no es solamente un colapso del tráfico, es que necesitamos descentralizar, estar más cerca de la gente, la población se va envejeciendo, necesitamos centros de mayores y que estén cerquita de sus familias, porque si es bien, hay mucha gente que se desplaza para ver a sus familiares o darle de comer porque están en un centro de mayores en La Laguna o en Santa Cruz, ¿no? Hablando de los pacientes enfermos de cáncer, ¿defiendes la puesta en marcha de los cuidados paliativos domiciliarios en Tenerife? Es que no existe ese programa en Tenerife. Existe en otras islas, existe en Gran Canaria. Y también el otro día estuvimos en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, en una reunión fantástica. Hacen una labor impresionante. Afortunadamente tienen mucho apoyo, pero se puede dar mucho más apoyo para la investigación, y nos hablaban de la importancia de los cuidados paliativos domiciliarios, ¿no? Y es un programa que sí existe en otras islas, pero en Tenerife no está puesto en marcha. Hay una parte que sí tiene que ver con un centro de paliativos para enfermos oncológicos, pero no está para domicilio. Y si te conviertes en presidenta del Cabildo, adelante. Es un programa que tiene que poner en marcha el Gobierno de Canarias, pero yo creo que es un programa que todos abogaríamos por poner en marcha. ¿Presionarían? ¿Presionarían al Gobierno? Yo creo que es hablar las cosas. ¿O tendrían que hacerlo? Yo creo que no habrá que presionar por algo que es tan obvio, que es tan necesario, ¿no? Pero por supuesto que es fácil. Es fácil y es humano. Es que, claro, hay que humanizar a la administración que hay en la isla, tristemente, que reciben cuidados paliativos en el hospital, si lo pudieran recibir en su casa, porque un montón de gente que ya sabe que el fin es inminente, no quieren estar en un hospital. Claro, los últimos momentos de tu vida que van a ser tan duros, puedes estar con tu familia y estar en casa. Y ya lo saben, o sea, quiero decir que ya es un momento muy duro de por sí. Y bueno, es un programa que yo creo que se puede implementar en Tenerife, que la experiencia es buena y que ya es suficientemente duro, ¿no? Como para estar en un centro y morir lejos de tu familia, ¿no? Estar acompañado y en tu casa, en tu hogar. Sí, cuidados paliativos domiciliarios. Sí, sería perfecto, la verdad. Denuncia también la grave situación del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Es que he tenido reuniones terribles. ¿Qué pasa? Mira, la verdad que nos llamaron del sindicato, oímos una denuncia. Bueno, como sabes, Carlos Alonso está como portavoz en la oposición, en el Cabildo, conoce muy bien. Nosotros impulsamos y teníamos un programa para la creación de residencias de mayores, de personas con discapacidad, el centro que los ves ahora y siguen en bloque, o sea, se pararon cuando nos quitaron del Cabildo y del Gobierno. ¿Y en Guía de Isora estaba acabado y todo? Bueno, en Guía de Isora estaba terminado. O sea, solo faltaba ponerle las camas y el amueblamiento, equiparlo. Cuatro años. ¿Y qué pasó ahí? Pues no lo sé, porque ya no es una cuestión de construir, porque puede haber un problema con la obra o lo que tú quieras. Esto fue, se paró todo. Todas las plazas sociosanitarias y de residencias de mayores. Y al final eso también impacta sobre la sanidad, porque fíjate lo que estamos viendo, y es que muchas personas mayores entran por urgencia, se quedan y los familiares no los pueden cuidar. Y son personas que están dadas de alta ocupando una cama hospitalaria que tendría que servir para una operación, para quitar las listas de espera. Y no se está hablando de malos familiares. No, estamos hablando de que no tienes medios. ¿No tienen medios? No tienes medios porque tú no eres un experto, no eres un sanitario, no eres una persona que sepas cómo cuidar ya a un enfermo crónico con tantas patologías. No tienes ni fuerza ni capacidad para moverlo. Necesitamos residencias de día y residencias de mayores. Y todo esto se ha paralizado. Pero a mí lo que más me consternó fue, me fui al Febles Campo, al centro
de mayores de residencia del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Y me reuní con los cuidadores, con los sanitarios, con las enfermeras. Y claro, su testimonio es desgarrador y después pude hablar con familiares. Es que no tenían ni ropa de cama para cambiar a una señora mayor que necesita un camisón. Estamos hablando de la dignidad de unas personas en las que llega un familiar y le han tenido que cubrir los pechos con una funda de una almohada. O sea, claro, y te encuentras con esa situación y no es porque haya un problema de dinero, es que al Cabildo le han sobrado en 4 años 684 millones de euros. ¿Por qué? Pues incapacidad, pésima gestión. O sea, yo puedo entender que con la situación de la inflación se te pueda parar una obra. Siempre hay complicaciones en las obras. Bueno, hay complicaciones cuando hacemos obras en casa. ¿Cómo no las van a ver en las infraestructuras? Pueden haberlas, puede haber una justificación. Pero para no tener ropa de cama para cambiar a las personas que tú las dejas en un centro público del Cabildo y esperas que estén bien cuidadas y te encuentras con esa situación. Es terrible. Y fíjate que habíamos convocado a los medios y fui incapaz de hacer declaraciones. Tragué varias veces saliva para que no emocionarme con el testimonio, porque ellos mismos se emocionaban, los sanitarios que decían. Yo decía, pero ¿por qué no lo hacen público? Y lo que me decían es, porque nos da vergüenza, porque hemos hecho una carrera y la dignidad de las personas en la situación que estamos viviendo es tan terrible que trasladar esta denuncia es como autorreconocer que lo estamos haciendo mal. Pero no es que no tenemos responsabilidad de ellos. No tienen medios. Es terrible lo que están viviendo. Entonces, es una impotencia. Y ellos, la verdad que me dijeron, cuando seas presidenta, nos recibes en el Cabildo, porque Pedro Martín no los ha recibido. Y yo digo, no, cuando sea presidenta, volveré al Febles Campo a ver cómo están los familiares, las personas que ustedes están cuidando. Y los familiares y las personas que están ahí. Si eres presidenta, ¿crees que podrás seguir así de cercana? Mira, yo no sé, te lo podrá hablar de mí la gente que me ha tratado. Yo, cuando llegué a la Dirección General de Transporte, que era una mujer, la única mujer, como has dicho, la primera en toda España, me dijeron, mira, aquí vas a durar 3 meses porque esta es la primera huelga que haya de estibadores, camioneros, gente además muy recia, una mujer al frente. Bueno, me dieron 3 meses, ¿no? Estuve 12 años, Cari. Y fueron 12 años y yo creo que la clave estuvo porque todo el mundo tenía mi teléfono móvil. Y cuando había un problema con el sector del taxi, la gente me llamaba. Y sacamos adelante la ley de transportes de Canarias. Y uno se remanga y se sienta con los sectores y hablas con la gente. Y es la única manera de poder entender y comprender los problemas. Y después también fui la primera mujer consejera de Hacienda. Porque es verdad que a veces a las mujeres se nos asignan como los temas más sociales, los temas más tal, ¿no? Bueno, la primera mujer al frente de la Hacienda Canaria. De los dineros, de lo más importante, de lo que es. De gestionar la economía y que los recursos llegaran a donde tenía que llegar, a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales y bajar los impuestos. Y ahora mismo, tal y como está la situación, eso sería fundamental. Lo que no podemos entender es que se esté recaudando más que nunca, que haya dinero en las instituciones y que el dinero no esté llegando a la gente cuando la gente no está llegando a final de mes. Y no llegan las ayudas. Hablamos, Rosa, de las aerolíneas. Decías que se deben fiscalizar las aerolíneas que suben los precios de modo artificial. ¿Nosotros crees que corremos el riesgo de perder el 75% de bonificación? Tenemos que exigir que nunca. Eso es un derecho de los canarios. Lo conseguimos y lo anclamos en nuestro Estatuto de Autonomía, que es como nuestra Constitución, la Constitución de los Canarios, nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro régimen económico y fiscal, que es aquello que reconoce nuestras diferencias con respecto a los territorios, al territorio continental y que dice, ojo, a los canarios que viven lejos y que son 8 islas, tenemos que poder acceder en igualdad de condiciones a la península. Claro, si fíjate lo que ha ocurrido y es que Iberia, lo que antes era Iberia, ¿no?, ha absorbido Air Europa, lo ha comprado.
es que ahora va a haber un monopolio. Entonces, hay que estar muy vigilantes para que no suban los precios, porque fíjate que si con descuento de residente los precios son tan altos, si le quitas la residencia, estamos hablando de casi 800. Hay fechas como las Navidades, Semana Santa, donde es imposible reunirte con la familia, pero imposible. La gente que está viviendo en la península, que tienen aquí sus padres o que tienen sus hijos, no pueden volver. Falta de plaza y precios en los que es inasumible. Se nos pasó el tiempo volando, ya me están diciendo hace un ratito, ya vamos a tener que ir finalizando. Viene una, vamos a llamarlo batalla, una batalla electoral muy intensa porque tienes unos adversarios políticos, no sé si los consideras potentes, claro, Pedro Martín, López Afonso, Ciudadanos también, se presenta que comparte la alcaldía comparte la candidatura con el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? El de Ciudadanos, creo. Pero bueno, los partidos grandes, Pedro Martín, López Afonso, adversarios potentes. Son adversarios potentes, yo les tengo un enorme respeto a todos, pero yo quiero ganar las elecciones, quiero que Tenerife vuelva a ser la isla que fue, que tenga aquel papel en Canarias que jugó en su momento, que recupere el liderazgo, la potencia, la capacidad, y que el cabildo recupere ese cabildo, el orgullo de ser la primera institución. Es que son 1.000 millones de presupuestos. Es una potencia que le puede dar a la isla fundamental para seguir desarrollando, para que los jóvenes tengan oportunidades aquí, en su tierra. Es que se está yendo el talento. Gente que está preparada se tiene que ir porque no se puede quedar a trabajar en... Y no nos podemos resignar, Cari. No nos podemos resignar a estar bajando la cabeza, a ver cómo la isla se va quedando atrás. Rosa, muchísimas gracias por haber venido. Muchísima suerte. Un placer. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Hasta ahora.